El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en Quintana Roo consideró que la convocatoria emitida por la Universidad de Quintana Roo para renovar la rectoría de esta casa de estudios no cumple con los lineamientos necesarios en materia de transparencia, al contener diversos puntos que impiden la libre participación de los interesados a dirigir la UCRO. La selección de los rectores en la Universidad de Quintana Roo históricamente han sido no en procesos muy transparentes y creo que más bien opacos. Lo que estamos intentando con el posicionamiento es pues dejar claro que este proceso y es una gran oportunidad para que la elección del rector sea transparente, sea abierta, sea bajo un mecanismo totalmente de gobierno abierto y de designaciones abiertas. Raúl Cáceres Urban, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, señaló que uno de los puntos cuestionables de la convocatoria es el corto tiempo en el que se emitió la misma para el registro de aspirantes y la entrega de documentación pertinentes, así como que no se plasman los mecanismos necesarios para atender alguna controversia entre los aspirantes y la junta directiva. El proceso debe de ser transparentado para que toda la gente y todos los interesados, obviamente la comunidad universitaria es la más interesada, pero también la sociedad, porque finalmente es la máxima casa de estudios y es la que tiene más peso a nivel nacional e internacional. Entonces justo creo que merecemos un proceso transparente y abierto, ¿no? Destacó que al considerar que no se cumplen con las medidas mínimas de transparencia en la convocatoria, en las próximas horas se emitirán un posicionamiento al respecto e incluso de manera personal consideró necesario que los plazos se amplíen para poder contar con un mayor número de participantes. Para Notivisión, José Palma.